de Augusto Algueró, Penélope. Amo la versión de Diego Torres. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera a que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré. Volveré antes de que los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope. Triste a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tener sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con el bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Hola amor, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? El otro día caminaba cerca del mar con Chispi, Chino y Martina y escuchaba esta canción y para variar pensaba en vos. La cantaba mientras oía a Diego Torres. ¿Te sentís como Penélope? Si te sentís como Penélope, mi sugerencia es que vayas corriendo a la boletería y saques un boleto, pero para vos, y busques tu destino. Tu destino en el brillo de tus ojos. Que vayas a los lugares y con la gente con la que tus ojos brillen y que dejes de esperar. Y que te ames para siempre, que te hagas una promesa de amor. Preciosa la canción. Penélope se va a pasar toda la vida en ese andén, seguramente, esperando el próximo tren, que nunca va a llegar. Si una persona quiere estar con vos, haría lo posible para estar. Muy linda la canción. Pobre Penélope, no seas Penélope. Promesa de amor. Hasta que la muerte te separe de este ser humano que tenés a cargo. Promesa de amor. Para hoy, mañana y siempre. Prometo y te prometes. Caminaré contigo siempre. Pues mi vida ha comenzado contigo y finalizará contigo. Siempre juntos. Prometo cuidarte, amarte, serte fiel. Comprometiéndome en este acto a conocerte, tanto como dure en nuestras vidas, hasta que la muerte nos separe. Anótatelo, escribilo, escribí tu propia versión. Dale, promesa de amor eterno, de fidelidad, de cuidado, de poner tu vida en tus manos. Cantá y amate.
Bailá y amate, mudate y amate. Caminale, hacete un rico café, todo, todo, amándote, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas. Te decidís a cuidarte, a quererte, a respetarte, a hablarte con amor y dulzura y comprensión, a perdonarte. Emprendés ahora la tarea de buscar algo que te dé ingresos, que te guste, que te apasione, que te haga brillar tus ojos. Por ahí puse en el Facebook y en el sector comunidad. Ahora tengo un Instagram. Estoy empezando a conocerlo. Creo que estoy como Andre Vegana. Fíjate que va a haber fotos de Chispita. Hay alguna de Chiruso y de Martina y pronto también voy a agregar fotos nuestras. Me acordé que puse en ese Instagram, en el Facebook y en comunidad. No te preguntes qué necesita el mundo. Pregúntate qué es lo que te hace sentir vivo y hazlo. Porque lo que el mundo necesita son personas que se sienten vivas. Esta frase pertenece a Howard Thurman. Va de vuelta, no te preguntes qué necesita el mundo. Pregúntate qué es lo que te hace sentir vivo y hazlo, porque lo que el mundo necesita son personas que se sienten vivas, que te hace brillar los ojos. También puse una frase de el psicólogo Enrique Osorio. La herida no la sana ni el tiempo, ni el alcohol, ni las distracciones, ni el maquillaje, ni otros besos. La herida la sanas tú cuando la enfrentas, la entiendes y aceptas su existencia. Enrique Osorio. Trátate con dulzura, cepillate el cabello con ternura, con cuidado, hablate con respeto. Y no esperes que el mundo te ame, te cuide y te hable bien, que el mundo te reconozca y te agradezca. El otro día me quedé pensando y también dije, lo voy a compartir con vos, porque me acordé de algo. Hace bastantes años yo tenía una muy buena psicóloga, una buena terapeuta. Y había ido a verla, claro, estaba en Buenos Aires, en Capital Federal, donde todas las distancias son muy largas. Y no hice a tiempo de darme una ducha, me desperté tarde. Y después yo tenía que ir a trabajar a un estudio jurídico. Y tenía que estar impecable. Yo siempre decía que me disfrazaba de abogada, con mi attaché, mi trajecito, me sentía muy incómoda. Al principio iba de ropa deportiva hasta que la misma exigencia de la profesión, no pude seguir haciéndolo. Me sentía tan incómoda y era tan infeliz. Me había apasionado tanto la teoría del derecho, era apasionante, pero la práctica había una gran incongruencia. Más allá de eso, ahí fui yo a mi terapia, que quedaba en un barrio que se llama Almagro, pasando Villa Crespo para los argentinos. Y yo estaba lejos. Y en un momento hablando con ella, le digo, no tengo el cabello recién lavado y tengo que ir a este estudio jurídico, no hago a tiempo, no hago a tiempo. Y la verdad es que no quería tampoco llegar tarde a mi terapia. Y esa psicóloga, Macarena se llamaba, me dice, bueno, acá al lado tenés una peluquería, a la noche te duchás, pero por lo menos te lavas el pelo y te vas, rapidito. Y me quedo mirándola. Y me sonrío y digo, ¿y por qué no me di cuenta yo antes? Y también sonriendo ella me dijo, para eso me pagás. ¿Sabes por qué te traigo esto? Porque yo siento que la vida tiene mucho
de esta anécdota. Yo siento que la felicidad es más simple de lo que creemos. Cuando te digo que pongas tu vida en tus manos, que te des amor y paz, es más sencillo y está al alcance de tus manos. Está cerquita como esa peluquería, pero lo vemos lejos, lo hacemos lejos. La vida es más simple de lo que realmente parece. Yo sé que el trauma complica las cosas, pero también esa sanación compleja está en tus manos y es la oportunidad para que sanes toda una vida. Es una gran oportunidad. Y se sana no paliativamente, como cuando tomas una pastilla para el dolor de cabeza. No, vamos a ver la causa. ¿Es una contractura? Bueno, vamos a ver qué pasa, qué causa esa contractura. Vamos a quitar la contractura y después el dolor de cabeza se va por su cuenta, se va solo. Le damos demasiada atención, le prestamos demasiada atención a las consecuencias y no a las causas. Ahora tengo ganas de ir, en algún video te lo había contado, a algún lugar agreste con los perritos. Y tengo ganas de quedarme ahí unos días. Aprovechar para leer, para escribirte, para escribir. A veces te escribo a vos, a veces escribo para mí, me lo guardo. Tengo que agarrar el auto, poner el GPS y encaminarme para esos lugares. Y el dinero es muy simple, acordarte de la peluquería. Tenemos que asumir la responsabilidad en todos los aspectos de nuestra vida, en todos. Tenemos que ser los soberanos de nuestra vida, hacernos responsables. Hacerte responsable de tu salud. ¿Cómo llegué al veganismo? ¿Cómo llegué a entender qué significa un cuerpo alcalino? ¿Cómo entendí que hay muchas industrias que nos quieren enfermos? Si yo hacía accidentes de tránsito, cuando era abogada necesitaba gente que tuviera accidentes de tránsito. Es algo lógico, ni siquiera es de maldad. Hay gente que te quiere enfermo, como hay gente que te quiere sumiso. Poné tu vida en tus manos, investiga por tu cuenta. Siempre te dejo videos para que veas por tu cuenta. En la industria del huevo, son 5 minutitos. La industria de la leche. Somos los únicos mamíferos que siendo adultos tomamos leche, seguimos lactando. Y de otro mamífero que produce leche, para un ternero que tiene 4 estómagos, y te hablan del calcio, calcio que encontrás en las semillas de sésamo, etc., sin los efectos adversos de los lácteos. Y seguimos como autómatas consumiendo lo que una industria multimega millonaria y poderosa nos quiere vender. Enfermos, ciegos, sordos, mudos. Hacete cargo de tu felicidad. En un cuerpo alcalino no puede prosperar el cáncer. Estoy mejor de la caída. ¿Te acordás que me había caído? Me tengo que hacer cargo. ¿Cuántas veces voy a ir a yoga y al final me termino quedando? Y está muy bien quererme incondicionalmente, como digo en algún audio o en algún short. Me quiero cuando voy al gimnasio y también cuando 1000 veces me lo propongo y no voy. Está muy bien. Pero tengo que pagar las consecuencias. No es lo mismo tu flexibilidad cuando te estás ejercitando permanentemente, cuando salís a caminar todos los días. Ponete en tus manos, demostrate ese amor que te jurás para siempre. Hacete cargo de tu formación, de lo que lees. Ahora está todo en internet, tenés blogs tan importantes, tan interesantes. Tenés que también tener criterio o sentido crítico para darte cuenta qué información es seria y qué no. No vibra con vos. Gurúes que se llenan la boca de amor mientras tienen cadáveres en sus estómagos. Yo dejo de escucharlos porque para mí alguien que puede aportar en mi vida algo tiene que ser coherente. Si no es coherente, es poco lo que me predispongo en lo personal a aprender. Sé tu autodidacta.
y te vas a dar cuenta de cuánto avanzás, de cuánto se abre tu mente, que la vas a ir ejercitando. Amate para siempre. Acordate de la promesa que hiciste. No delegues en nadie, como hizo Penélope, su felicidad. No esperes que las situaciones lleguen a tu vida. Buscalas, precipitalas, créalas. La plenitud se genera primero interiormente. Y después salimos a descubrir ese caudal de energía, de amor, de conciencia, fuera de nosotros una vez que lo descubrimos dentro de nosotros. Y luego nos damos cuenta que todos somos uno y somos la misma energía, el mismo manantial de amor, la misma conciencia. Tenés que hacerte responsable en todos los aspectos de tu vida. Responsabilidad, responder, dar respuesta a lo que la vida nos va presentando. Cristian David Aragón, perdón si lo digo mal, colabora con el canal. Gracias, Cristian, con un gracias. Muchas gracias, corazón. Dice: hola, mi André, he recaído nuevamente y la única forma de sentirme mejor, como siempre, ha sido escucharte. ¡Qué dulzura! No entiendo por qué llevo todos estos años a tu lado y duermo, despierto y me guío contigo, pero aún así sigo sin aplicar todo lo que me enseñas. Pero si de algo estoy seguro, es que un día lo voy a lograr y cuidaré mi paz y energía, y jamás volveré a dársela a personas que no merecen mi vitalidad más que yo mismo desde mi amor propio. Yo le agradezco a Cristian, y lo que me surge es el solo por hoy, el despacito, a cada paso, toda esa paciencia que le hemos tenido a los demás, la tenemos que aplicar ahora en nuestra vida. Cristian está un poco tratando el dolor de cabeza, tomándose la pastilla, pero no, está buscando la causa, que está buscando sanar. Eso de cuidamos para ser cuidados. A ver si lo encuentro. Lo tengo también en el sector comunidad y en Facebook. Voy a ver si lo agrego al Instagram. Por aquí hay una frase de Andrade. Antes luchaba por no perder nada, sin importar que no tuviera paz. Ahora lucho por mantener mi paz, sin importar lo que pierda. Aquí encontré el texto, no sé a quién pertenece. El cuadro termina diciendo: la sanación es ardua, profunda, caótica y fluctuante. No tiene un camino recto ni hay recompensas inmediatas. Hay recaídas, pero también hay una luz de mucha esperanza. Te espera una nueva y mejor vida, una vida consciente y plena. Quiero que lo sepas para que no pierdas nunca esa esperanza y que lo recuerdes en las recaídas, pero por sobre todo para que todas tus energías estén puestas en este lugar. No hay que mentirle a la víctima, entre comillas, no hay que estar analizando qué siente el otro con mi ausencia. Agregaría: hay que dejar de ser como Penélope. Si te descartó el otro, tiene otra víctima y está arrepentido de no haberte podido destruir más, estafar más, dañarte más, o porque te diste cuenta y contenés información que puede derrumbarlo. Si vuelves para terminar con su tarea maléfica, acá estoy hablando de narcisistas malignos o psicópatas. Y agrego que no vendo cursos, que no formo coaches en 7-8 días. Nuestro canal no es monotemático porque la vida no lo es. Habla sobre la paz y la bendición de la vida, el veganismo y el necesario cambio de paradigma hacia una vida sin abusos a ninguna criatura con conciencia, porque si no quiero que abusen de mí, mi primer tarea es no dañar. Habla sobre el amor a los semejantes, animales humanos y no humanos, la construcción de una vida que contenga risa, crecimiento, iluminación, felicidad
libre de resentimientos. Y esto es fundamental que lo captes, la energía puesta en vos. En la primera etapa debes empaparte sobre estos trastornos que a veces tratamos en este canal, no es el tema de este video. Esto cura, pero luego la energía puesta en vos. ¿Qué te llevó a? ¿Por qué y para qué? Debes sanar para recuperar tu vida, tu esencia y sobre todo para que tu vida no se trate de ser abusado. Decía este texto, la sanación está muy romantizada. Pareciera que deberían salir halos de luz, chispas y gotas de amor, mientras nos elevamos a otras frecuencias. Lamentablemente esto no es así. Sanar es agotador, aplastante. No tiene nada de glamoroso. No se escuchan cánticos, ni mantras de fondo, ni hay luces de colores. Sanar es abrir las puertas de lo que tenemos tapado, que no queremos ver, y ver cómo todas las resistencias juntas se aglomeran ante la situación incómoda de cambiar. Presenciamos cómo se manifiestan temáticas de negación, el todo está bien, boicots y muchos sabotajes. La sanación es ardua, profunda, caótica y fluctuante. No tiene un camino recto, ni hay recompensas inmediatas. Cristian dice, jamás volveré a dársela a personas que no merecen mi vitalidad. Cristian repite un patrón vincular y está guiado por la creencia negativa y falsa de que necesita ser amado, cuidado y respetado para existir, para que su vida tenga sentido. Damos excesivamente porque le tenemos pánico al abandono. Esto no es un acto de altruismo de nuestra parte. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen por ahí somos lo mejor de la sociedad. Eres un alma sumamente luminosa y por eso te eligen. ¿Qué estás buscando a través de relacionarte con esta gente que drena toda tu vida y tu energía? ¿De qué te estás escapando? ¿Por qué lo naturalizas? ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué necesitas los brazos de alguien más para ser protegido? ¿Por qué crees que no sos suficiente? Todos llevamos un proceso de sanación y obviamente volvemos a recaer muchas veces hasta que por fin algo nos hace clic y hasta nos reímos de nuestra historia. La comprendemos por completo, nos reímos de los personajes que nos acompañaron. El humor sana. Ahora bien, cuando tenemos recaídas, tenemos que entender que toda esa comprensión y los avances que hemos tenido, y esto va para cualquier tema, nunca se pierden. Y nos vamos integrando en nuestras partes rotas hasta que toma mayormente las riendas de nuestra vida una parte lúcida que nos cuida, que puede consolar a quien está confundido, al niño interior, a la personita herida. El adulto a cargo, pero de vez en cuando volver al niño, a pucherear, a patalear, a asustarse y buscará refugio en gente peligrosa, seguramente, pero cada vez vamos siendo más conscientes, cada vez nos vamos dando cuenta, el gran darse cuenta de Fritz Perls. Para sanar, tenemos que entender a quién queremos cambiar de nuestra infancia. Y una vez que aceptamos que alguien no podía amar ni entregar nada y dejamos de culparnos, ya no duele tanto porque nos damos cuenta que es un problema que tenía el otro y que no fue nuestra culpa que no nos hayan amado. Respeto por nuestros tiempos. Amarse es una decisión, un acto de raciocinio que tiene mucho de autocuidado, de autoabastecimiento y también de silencio, porque en el silencio te escuchás, te conoces, sabes tu rumbo. Tal vez no hiciste suficiente silencio, tal vez no sufriste todo lo que tenés que sufrir para decir basta.
En el silencio estás corriendo para mirar el celular o prendés la televisión o buscas algo afuera. Se confunde el amor con la espera de Penélope, como si el tipo que ella estaba esperando valiera algo. Se confunde el amor con la obsesión, con el apego patológico, con los celos, la posesión, el control obsesivo, los vínculos tóxicos. Y el amor es paz, es calma, es tranquilidad. Necesitabas sanar alguna herida vieja del pasado y reconstruiste un escenario similar. Eso hacemos las personas, reiteramos, para que alguien que no tiene capacidad de amar, tu padre, tu madre, tus hermanos, alguien muy importante, roto, porque estaba roto, no podía, no quiso, no sabía. Y ahora buscamos a alguien que no puede, que no quiere, que no tiene capacidad. Y seguís atada o atado a un sueño, a una ilusión, a una idea, gastando meses, años, la vida, en que llegue alguien que rompa ese círculo de desamor, una mirada repentina que nos muestran en las películas, en las novelas, que a veces miro, claro que miro. Y hay más vida, hay otros árboles, hay otro verde, hay otros mares. Y hay amor del bueno que empieza por casa. Pero para eso vas a tener que renunciar a lo que te hace mal. Porque hasta que no renuncies, la vida no va a saber que estás realmente haciendo un cambio. Y la renuncia duele. Pero cuando renuncias, vas a conocer la vida que te estabas perdiendo, con tanto para aprender, para viajar, para saber, para saborear, para caminar. Pero vas a tener que irte. Que hayas sufrido antes o que te hayan tratado mal, no justifica que hoy trates mal o hagas daño a los demás. Esto que va para vos va para todo el resto. ¿Hasta cuándo? Y no está mal dar segundas oportunidades a quien realmente quiere cambiar, a quien quiere crecer, a quien quiere compartir de verdad. Pero cuidado con la gente que usa y busca esas segundas oportunidades para seguir dañándote, para seguir sintiéndose poderoso. Y no va a volver vestido de monstruo, el monstruo que viste al final. Va a volver vestido de arrepentimiento, de culpa, de un discurso perfecto, de intención de reencuentro, de promesas de amor. Y vos seguís buscando el amor afuera. Así que vas a tener que poner mente, razonamiento, realismo. La imaginación está para otras cosas, para la creatividad en tu vida, para tus proyectos, para tu propio crecimiento. Así que guarda la imaginación para escribir un libro, para contarles una historia a los niños, para escribir una canción. Guarda la imaginación, que es tan útil y tan mágica. Pero no la uses para inventar cualidades en alguien que no tiene ninguna y que va a terminar arruinándote la vida. Realismo, valentía, autocuidado, decisión. Porque una cosa es lo que queremos que sea alguien y otra muy diferente es quien te demuestra ser. Podés poner la mano en tu pecho, cerrar los ojos, inhalar y exhalar profundamente y decirte: tené paciencia, estás a salvo. Vos podés. Te amo mucho. Cada vez vas a estar mejor y estás sanando. Y ya estamos juntas. Y nada ni nadie podrá separarnos. A veces cuando algo duele mucho, nos autoengañamos y quitamos ese dolor. Nos disociamos.
Y esta disociación nos hace perder energía, energía vital. Sacamos fragmentos de la realidad que no nos conviene. No queremos ver. Entonces negamos lo desagradable de una persona, de un lugar, de trabajo. Lo negamos. Y así vamos perdiendo nuestra autenticidad, nos vamos alejando de nosotros mismos, asociando ese dolor, esa angustia, esa realidad, vamos recuperándonos, nos vamos integrando. Nos encontramos con alguien que en algún momento nos hizo sentir maravillosos. Volvimos a ser los elegidos, los únicos. ¿Y sabes qué? Volvimos a tener valor ante nuestros ojos. Y después empiezan las devaluaciones. El shock. ¿No entendés? Es una sorpresa. Te rompen. Te dividen. Y quedas atada. Quedas atado a esa imagen que te dio el otro. De quien dependés para sentirte alguien. ¿Por qué no podés irte? Cristian, vos que me preguntabas. Porque quedás como un bebé. Quedás huérfano. Y el bebé está paralizado. Por eso para curarte te tenés que volver a integrar. Es como volver a crecer. Te tenés que hacer cargo de calmar esa parte que llora. Esa parte que no siente, hay que hacerla sentir. Hay que hacerla sentir. Cuando alguien te descarta se siente mal porque se renuevan viejas heridas. Pero el peor abandono lo hacemos hacia nosotros cuando dejamos de intentar la felicidad. Y no hay felicidad posible sin autenticidad. Ser auténtico no es solamente decir la verdad. Es, y sobre todo es, decirse la verdad y responder a ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Esta es una pregunta fundamental. Como decía Krishnamurti, las preguntas son importantes. ¿Qué siento? Cada día, no dejes de hacerte estas preguntas. No nos damos cuenta porque estamos acomodados a lo conocido. Pero la verdad me duele, me decís, por eso prefiero mentirme. Es que la verdad no tiene que ser indolora. La verdad tiene que ser verdad. Y es tu punto de partida para una vida felizmente real. Para dejar de repetir patrones disfuncionales. Y esto empieza con un acto de voluntad. Por lo menos voy a empezar a darme cuenta cuál es el camino, aunque en este momento no pueda caminar. Cuando a veces, tantas veces te he contado de ese famoso tío que frente al cuerpo inerte de mi padre, fallecido, no paraba de gritarle a mi madre y a mí. Me veo en esa imagen cómo naturalizaba esos gritos, anestesiada por el dolor de la pérdida, pero también sin darme cuenta de la gravedad de esa violencia. Yo naturalizaba el horror. Te invito hoy a que dejes de naturalizar los horrores de tu vida, las golpizas emocionales, psicológicas y físicas, o físicas, las manipulaciones, el gaslighting, la violencia que implica retrotraerte a la orfandad, son horrores. Si podés verlo como horrores, vas a dejar de naturalizar hechos aberrantes. En el presente, el pasado no lo cambias. El presente sí. Todo tu poder está en el presente. Yo te juro que te va a doler, pero también te prometo y te garantizo que vas a dejar de repetir esta historia. Porque quien tiene asuntos pendientes e irresueltos con la vida está condenado al pasado y no puede cumplir con esa promesa que te propuse al principio. Entonces, cuando sanás la validación, va a provenir de vos. No vas a andar por la vida mendigando, porque depender de los demás es caminar sobre una cuerda floja, tirante. En cambio, cuando sos vos quien determina tu valor incondicional,
incondicional. Dejas de necesitar a otros significativos que le pongan precio a tu vida. Porque esa búsqueda de precio afuera nos humilla, nos indigna, nos hace arrodillar, nos aleja de nuestros deseos, de nuestra esencia, nos va marchitando. Porque cuando estamos en esta vida cumpliendo para que otros nos aplaudan, dejamos de sentir motivación, ganas de vivir, entusiasmo. Dejamos de existir. Amarte es permitirte sentir todo, incluyendo el odio. Después la energía se va transformando. Sentir no es lo mismo que reaccionar. No es lo mismo que reaccionar, que es para el afuera. Sentir es hacia adentro. Sentir es hacia adentro. Y para la autorregulación emocional, tenés que permitirte sentir toda la gama de emociones. Procesarlo. Comprender el mensaje. No, yo no puedo verme sintiendo un odio profundo. Yo no soy así. Permitítelo. Porque hay algo para comprender de ese odio y algo para aprender. Siempre conectate con tu emoción. Te da un rumbo de trabajo. Tenés derecho a sentir todo tipo de emociones. Lo que podés decidir soberanamente es que no vas a ser gobernado por esas emociones. Que vos las regulás, autorregulación, inteligencia emocional, decisión, adultez. ¿Cómo vas a regular lo que no te permitís sentir? Negar tus emociones es negar tu vida. Y quedan, lo reprimido explota, sobre reaccionás. No tengas miedo de sentir, no tengas miedo de vivir, no tengas miedo de respetarte, de amarte, no tengas miedo a que los demás te abandonen. Ten cuidado de no estar perdiendo tu vida. Amate para siempre. Volvé al principio del video y escribí tu propia promesa. Y si tenés recaídas, la volvés a leer y volvés a empezar cada vez. Que te tomo de la mano, que te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por acompañarme, por sacar la mejor versión de mí. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y te invito a que hoy hagas un acto que te demuestre ese amor que te estás prometiendo. Comprate un libro precioso, un libro que puedas empezar a disfrutar. Hay tantos libros tan bellos. Hace algo por vos, una ropa. Tómate un cafecito y date tiempo para saborearlo. O ponete la mano en el pecho y hacete las preguntas correctas. Amate para siempre. Te reverencio. Te respeto profundamente. Y yo te amo. Saludo a tu ser que te guía en este mi saludo hacia vos. Namaste.